Queridos y queridas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por andar aquí conmigo. El día de hoy vamos a sufrir ustedes y yo por culpa de alguien más. Pero no vamos a sufrir tanto porque les cuento que yo ando aquí relajadita tomándome un tintico, un cafecito. Ustedes no crean que porque suena tintico es vino, ya quisiera yo, pero no. Está todavía muy temprano a la hora que yo estoy haciendo el video, entonces digo, no, 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 todavía no, todavía no. Les cuento que aquí ando tomándome el tintico, vean ustedes, hasta me combina la camiseta que tengo puesta con la tacita. En Colombia le diríamos a algo así, pocillo. Yo sé que suena raro y yo sé que a veces ese intercambio cultural es extraño. Después hablaremos de todas esas palabritas que yo me he ido encontrando en el camino que, a pesar de que hablemos el mismo idioma, son completamente distintas. Así que aquí ando con mi tintico, mi cafecito muy cómoda. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de este tema y es el tema del picante, oigan. Y es que vamos a ver un video en donde una puertorriqueña intenta demostrar que los mexicanos no son los únicos que comen picante. Y es que sí, tal vez en otros países se consume picante, sobre todo estoy hablando de los países de Sudamérica, ¿no? Porque si nos comparamos por allá en el otro lado del continente con algunos asiáticos, ellos también comen harto picante, incluso también países como, bueno, todos los muchos países de Asia, para no ponerme a nombrarlos, pero yo sí conozco que ellos comen picante, otro tipo de especias y otro tipo de picante, pero también se la miden fuerte. Sin embargo, en Sudamérica sí hay otros países que comemos un poquito de picante. En Colombia de vez en cuando comemos el famoso ají con empanada y toda la cosa. Pero yo creo que de verdad jamás nos vamos a poder comparar con los mexicanos. Y es que una de las cosas que más me sorprendieron, ustedes saben que el primer impacto, la primera aproximación que yo tuve con la cultura mexicana es porque mi mamá se casó con un mexicano, él es de Puebla. Él creció, digamos que allá y acá, pero lleva muchos años viviendo acá y aún así todavía conserva sus tradiciones de comer picante. El hecho es que cuando yo empecé a convivir con él, porque pues obviamente vivimos juntos, me doy cuenta de que él comía picante en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Y yo, pero ¿qué es esto? Por Dios, ¿cómo lo logran? Y yo, ¿cómo me dejas probar? Y uy, muy fuerte. Así que poco a poco fui descubriendo la comida mexicana, empecé a dar cuenta de lo importante que representaba el chile, bueno, todo este tema y todos estos, este tipo de alimentos, ¿no? Pero a pesar de que me he ido entrenando muy humildemente, lentamente, jamás voy a llegar al mismo nivel. Así que sin más, hagámosle al video, mijos, porque esto se va a poner duro. Sin más, recuerden que, como siempre, les dejaré aquí en la descripción el video original para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá, mijos, no les cuesta nada. Y si me apoyan un montón con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Sin más, mi frase ahorita llegará después del video, ya iba a decirla y todavía no nos vamos a ir. Oigan, si ¿sí ven cómo estoy distraída? Es que me distrajo algo que vi como por aquí. Así que sin más, amigos, hagámosle. Una de las cosas por las que se caracterizan los mexicanos es porque pueden soportar la comida picante. Incluso, algunos dicen que la comida sin picante No no es comida. sabe. El picante se come en todas las regiones de México, atraviesa clases sociales y edades. Los niños se acostumbran a consumirlo desde chiquitos. Ahora bien, una mujer de Puerto Rico ha publicado videos en TikTok donde dice que los mexicanos no son los únicos que comen picante. Ya no sabe Y lo que ella se está intenta metiendo. demostrar que los puertorriqueños también soportan lo picante. Ya son Ay. varios los videos donde intenta demostrar su postura, pero las cosas, como verás en breve, no fueron tan fáciles para la centroamericana. Ella terminó tosiendo, con los ojos llorosos y vomitando. Ay, no. Esto es para que sepan que nosotros los puertorriqueños podemos con esto y más. ¿Me entienden? No solo los mexicanos, como los mexicanos comen chile estoreado, nosotros también comemos esto, ¿ok? Así que no se hagan Ahí vamos. Ay, toreados es que los ponen en el comal y como que los ponen al grill, ¿verdad? Diablo. No, Mariana, no. Ay, no mames. Hasta acabo de... A vomitar allá, le dice Es la que otra no es, chica. es que está caliente. O sea, no está picante, sino caliente.
limón, leche, porque también he escuchado que ¿Qué la leche. decía? ¿Qué ¿Qué decía, señora? decías? Ok, este video es para todos aquellos que están diciendo que yo no podía comerme lo de Beto, lo que hizo Beto Locura. Aquí está. Chile serrano, chile de árbol, chile japonés, chile jalapeño y chile No. chilpitín. Y Ay, la no Valentina. Tres. inventen. Ay. No, esta mujer. No más por Rápido, intentarlo, rápido, no mija. sientas el sabor. No, mija, no más por Dale. intentarlo, yo le doy el crédito. ¡No! Y menos con esos tres. ¡No! Eso. La ¡Cuatro salsa. tipos de chile! ¡Ay, no, Ya, marica! mastica, ¡Tres, mastica. Limón. tres! Mastica, no manches, cómo huele de picoso. Se lo comió. Es ¡Ay, sudada la diarrea, la leche y leche! limón. No mames. No. ¿Qué es eso? Qué feo, Voy a retar a Ivonne que pobrecita. se coma un chile serrano a ver si es cierto que no le picó como el habanero. Ivonne, te reto que te comas un chile serrano. Otro. Otro. Este pica, ¿cómo se llama? Yo creo que Chile serrano. ese te va a Este picar más pica. ahí. Completo, El ¿verdad? ¿O cómo jalapeño. es? Ahí va. Ay, ay, no. Una más, una más. Ella. ¡Madre, corra! No. Toma agua, toma agua. No, ay, qué estrés, qué desespero. Ay, Toma no. agua. Ay, qué estrés. ¿Cuál pica más esto del habanero? Ay, yo no sé si ¿Cuál llorar, pica si más? reír con Bueno, ella. esto como no lo vamos a tirar, vamos a comernos los completos. Ahí vamos. Y nos fuimos. Los ojos. Los ojos. Y la semillita la que más pica, ¿eh? El pro. Lo hice. Ok, mi gente, para que sepan que nosotros sí, los puertorriqueños, podemos más que esto. Miren. Miren. Ay, Dios mío. Dale. Y nos fuimos. Dale. No. Dale, 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 dale. Abre, abre. Dale, dale, dale. ¿Cuánto es? Dale. Venga, venga. Dale, dale. Todo, Tíralo todo, todo, completo. todo, todo, todo. Nah, se echó tres gotitas. Ahí, todo completo. Dale, entonces. ¿Qué tal se siente eso? Ganamos. ¿Pica o no pica? Le dio hipo. Dani, ¿pica o no No pica? pica. ¡No pica! No pica. No pica. ¿Y tú lo puedes hacer? Mira, no siento nada. Nada. Ni la lengua. La garganta. Está picoso, este. No Pero siento se nada. puede. No Ya siento por nada ni último, la el lengua. picante es algo fundamental en la gastronomía mexicana y forman parte de la dieta de los habitantes de Sí, México desde hace más señores. de 8.000 años y que perduran en su gastronomía hasta hoy. Dicen los mexicanos, la comida sin picante no sabe. Y es que obviamente en toda esta exploración de la comida mexicana, siempre que voy a los restaurantes, hay su buena salsita verde, su buena salsita roja. Yo a nivel personal debo decir que me gusta la verde más que la roja. Pero incluso ya la aprendí a hacer. Ay, ¿ustedes qué creen, mijos? Cuando quieran les hago una salsita verde. Ustedes hacen la carne asada, yo pongo la salsita verde. Oigan, primero que todo, debo decirle que igual. Pues muy berraca, como diríamos en Colombia, muy berraca la vieja, muy guerrera, nomás intentarle, nomás decir, sí, yo me le mido, yo le hago, no, no inventen, qué fuerte, qué duro, no, 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 no.
Sin embargo, yo creo que este tema de que los puertorriqueños pueden comer más picante que los mexicanos, que los tal de tal país, no. O sea, es como si hubiera salido una colombiana a decir, los colombianos podemos comer más picante que los mexicanos. Yo soy colombiana y yo no me le mediría. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, no es simplemente como decir tal cultura o tal país puede más que tal otro. En este caso, no. O sea, eso depende de las personas. Como seguramente habrán algunas excepciones de mexicanos que no coman tanto picante. Igual, pues algunos ya también con el tiempo no pueden comer tanto. Sin embargo, el picante tiene sus buenas cosas a nivel incluso de salud y como que ayuda también al tema del corazón. Pero también, mijos, vayan al baño. ¿Cómo fue la ida del baño? Cuando ella estaba haciendo esas caras al final, yo me imaginaba, mija, esas y caras peores va a ser cuando esté allá en el baño pujando y huepucha, y así va a sentirlo, pero que le arde el fundillo. El fundillo, como decimos en Colombia. Así que si a mí me ha pasado a veces que como picantito de más, y yo como que, uy, está difícil esta cuestión. Ay, no, así que bueno, mija, pues ahí como pudo la logró, pero la sufrió. No, y tras del hecho le metía leche después de eso con limón. No, no inventen. Oigan, ustedes cuéntenme, ¿es verdad o no es verdad que a los niños los entrenan a comer picante desde pequeñitos? Que hasta en el tetero les dan. Tenga su primer picante, hijo de madre, hágale. No, pero sí los entrenan desde chiquitos. Aparte los dulces, por ejemplo. Yo me he fijado y he probado varios dulces en los que los dulces ya tienen el picante y uno, ¡ay, con razones que están entrenados desde chiquitos! Pero estuvo muy interesante el video, sufrimos con ella, pero bueno, mijos, ustedes cuéntenme qué opinan al respecto. ¿Será que sí sufrió mucho? ¿Qué opinan? ¿Pasó o no pasó la prueba la muchacha que hizo este reto? Yo por mi parte sí humildemente diré, no, yo les doy todo el crédito, los mexicanos comen mucho picante, jamás voy a llegar a ser como ellos en ese aspecto, no, ni por más que me entrene toda mi vida de aquí a que no sé cuántos años voy a lograrlo. A ese nivel que yo he visto que comen picante, no inventen, no. Yo que sí convivo con mexicanos me doy cuenta y digo, no, eso no es tan fácil como ustedes lo ven, míos. Mis queridos, espero que les haya gustado este video y que se hayan divertido conmigo. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejarse el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otros videos y mis otras redes sociales. Entonces estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.